Sí, me imagino que a final de cuentas en el camino de un emprendedor sí tienes que tener mucho esta mentalidad de aprender y Claro. de aprender de tus errores, porque si no aprendes rápido, se acaba el juego. Se Claro. acaba el juego porque estamos hablando aquí de dinero, estamos hablando de inversionistas, estamos hablando de personas que ya están bajo tu nómina. Entonces, Impuestos. impuestos, hijo, incendio. Ay, ¿Cómo le haces para manejar el estrés? ¿Lo estás manejando? siempre estoy, digo, yo decía empastillado, no, no te creas. No, la verdad es que ¿No te creas o sí te creas? no sé. La verdad es que sí tengo mi terapeuta base, que de hecho es el mismo terapeuta de otros emprendedores que ya sé. Está Wow, bien eso nunca lo había interesante. escuchado. Sí, ella está en DF. Maneja ¿Qué? algunos emprendedores que ya están en algunos otros niveles. Para todos los startuperos, ahí les va el nombre de la terapeuta. Sea, Gabriela, se les pasó el número. Y eso te ayuda mucho porque ella conoce muy bien el estrés que está. Ella llegó por recomendación conmigo, o yo con ella más bien, porque manejaba algunos directivos bancarios. Yo ya me di cuenta que también estaba con algunos otros startuperos. Y sí, es una presión grave. O sea, te dice cómo es el flujo, toda tu par de pensamientos, cómo te sientes. Maneja muchas emergencias ella de si tienes algún ataque. Y no está muy. Digo, gracias, no me ha dado a mí No, alguno. yo sí he tenido ataques de pánico y es horrendo, o sea, te quiere tragar el suelo. Sí, fíjate que no me ha dado, pero me contó ella. Digo, no voy a decir nombres, pero es algo Que muy alguien más lo ha fuerte. tenido. Porque imagínate, llegas y la primera vez que estaba institucionalizando mi empresa, llega y me llega un requerimiento del IMSS que debo 175 mil pesos. Ay, no. Y yo, a ver qué pasó. Así de. Obviamente, los primeros años no era institucional, no tenía una nómina per se con ¿A qué te impuestos. refieres con institucional? ¿Estamos hablando de un formato dentro de Hacienda o a qué Claro, te a ver, refieres? cuando tú empiezas una startup, no estás ni dado de alta con registro patronal en el IMSS, ni estás pagando impuestos. Le dices a los cuates, oye, vente, te pago en efectivo, te hago una transferencia, ¿no? No tienes algo formal. Cuando vas creciendo, te tienes que empezar a hacer formal o institucionalizarte y nunca sabes el costo de eso. Ya cuando llegas y dices, ay, ¿Qué tipo de costos pueden salir? O sea, ¿cuáles son los costos más grandes de cómo empezar a institucionalizarte? Primero, la parte de regulación. Si tienes fondos de acciones, accionarias, las bitácoras accionarias. Después de ahí, que son libros así impresionantes. No. También gracias a Esteban González, que me ayudó mucho con eso. Es algo muy fuerte. Y en una segunda parte, toda la parte de impuestos, ¿no? La parte fiscal. Soy economista, de hecho, no te voy a decir que soy fiscalista, pero tomé ahí Tienes algunos experiencia. diplomados, en fiscal. Mínimo conocimiento básico tienes que Sí, y aún tener. así te duele. O sea, te duele porque lo tienes que hacer bien. Al final del día eres una startup que está basada con fondos de inversión extranjeros. Entonces no puedes como una empresa normalita llegar y hacer estas, como dicen muchas estrategias fiscales. No se puede, porque tú tienes Tú estás que. incorporado en Estados Unidos, asumo. Correcto. Ok. Entonces, Entonces, ¿cómo le haces? Tienes la entidad americana y luego la tienes mexicana. una. Ok, y la mexicana supongo que es la. O sea, la Filial. dueña es la americana, La dueña es la americana, correcto. ¿no? Ok. Entonces es un tema ahí muy No lo fuerte. había pensado así. Sí, es un tema ahí bien fuerte porque tú no puedes entonces hacer ciertos beneficios que muchas empresas tienen acá. Tienes que ir al pie de la letra institucionalizándote, ¿no? Y llegar y dices, oye, me acuerdo mucho al principio. Hombre, este mes facturé 250 mil pesos, nos fue súper bien. Ah, no, no te preocupes, ¿Y mijito, tienes cuánto que tienes pagar que pagarle? 175 mil. ¿Cómo, güey? Y la 175 nómina. mil de 200. 250 yo, y Ay, la no. nómina, así como que ¿en qué pago? Y Pero esto. se supone que la nómina la puedes deducir, ¿no? No, 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 o sea, digo, es todo un tema así, dije, no, está gacho. Me traumé, tuve que cambiar mi tema financiero para hacerlo. Y ya, ya le agarro la onda después. La verdad, mis Pero respetos, te porque duele. yo no sé si yo podría con ese nivel de estrés, siendo sincera. O No, y eso fue sea, empezando, ¿no? Si te dijera ahorita, no. no, te da un ataque. Pero eso fue No. empezando a institucionalizarme. Espero que estés meditando. Sí. Mi meditación es un poquito diferente. Me voy a perder al bosque uno o dos días. Meditación a base de crisis. Ah, o sea, claro, me voy a perder ahí en el bosque. Soy muy
Montañero, no sé cómo decirlo, montañista. ¿Y tienes, por ejemplo, algún grupo de apoyo de amigos que están metidos en startups? Porque me imagino que, bueno, no me imagino, estoy casi casi asumiendo que este tipo de problemas no los puedes hablar con mucha gente. O sea, a una persona que está metido en un trabajo de 9 a 5, obviamente no te va a entender Claro. todo el nivel de estrés y hasta cierto punto de adrenalina que Sí. traes por, sí, flujos muy grandes. Qué padre, pero también problemas muy grandes, ¿no? Te vuelves medio adrenal junkie en el Sí, proceso. Sí, me fíjate, no imagino. lo había visto así como un grupo de apoyo. Yo Pues lo es veo. que necesitas personas que puedan entender la, pues sí, Yo lo hablaba como la mi situación. juevesitos, pero ¿Cómo? mi juevesitos. Pero Eso también sí, funciona. somos startuperos, de hecho, y nos empezamos a juntar. Fíjate, yo antes tenía un juevesitos también con amigos, pues los de toda la vida, Sí. pero después de ahí empezamos a hacer un grupo, algunos startuperos, y hablamos el mismo idioma. Sí. Entonces está muy padre porque empieza a ver de que, oye, desde inversionistas que no te apoyan como dijeron, vestings, empleados, Sí. la parte nominal, la parte justamente de impuestos, la parte de clientes, de growth, cómo se está manejando el mercado, las industrias, PropTech, FinTech, EduTech, HealthTech, Sí. qué está pasando, quién estás viendo que los emprendedores nuevos la van a romper o son buenos Sí. o van a lograr a llegar a cruzar nada más el charquito del Valle de la Muerte. De que, oye, pues no todos, Sí. ¿no? Estoy seguro y te lo digo así, hubo varias gente que me dijo que yo no lo iba a hacer. O sea, así y directo, Pero yo creo que descarado. eso sucede a final de cuentas en todas las profesiones. O sea, ayer, por ejemplo, hablé, tuve una conversación con un amigo. Precisamente él fue mi práctica para el podcast. La práctica antes de la ya oficial contigo. Claro. Y me estaba contando que a final de cuentas traes la presión de. Pues de ser diferente, porque es un camino muy diferente al tradicional y específicamente aquí, yo creo que en Monterrey, donde es una sociedad muy conservadora, Correcto. donde, pues a final de cuentas, ese es el típico caminito que te venden en las películas, ¿no? Consigue un trabajo bien pagado, consigue una novia y después cásate, ten hijos y luego haz una familia, ten otro hijo o una hija, vete de viaje, pero a final de cuentas. El camino emprendedor no es lineal, no es una serie de paso 1, 2, 3, 4. O sea, no Correcto. existe eso. Entonces, pues este tipo de problemas no los puedes hablar con una persona que está pensando de forma lineal. Los No. tienes que hablar con una persona que está pensando en forma de, pues, caos. Sí. Porque es Fíjate, un caos, es una incertidumbre. a mí me ayudó mucho tener mentores. Ok. Actualmente tengo tres. ¿Y cómo los consigues? Te soy honesto, llegan a ti. Llegan. Llegan a ti. No sé cómo explicarlo, son grandes empresarios los tres. Ayer justamente estaba cenando con uno. Soy ex director general de tres grandes empresas a nivel nacional e internacional. Le tocó desde comprar empresas, hacer todo, y platicamos justamente la diferencia entre una startup y una empresa. Sí, es muy diferente. No, ¿No? no, al contrario de lo que piensas. Solamente hay una diferencia. Okay. Una sola. Que es, una startup se dice startup porque aún no es financieramente viable. Okay. Es el estado de resultados, es el mismo. Empiezas con ventas, tienes tus gastos, tienes una utilidad, ¿no? No cambia. El modelo de negocios tiene un costo y un precio. Tiene un mercado, como todas las empresas. Realmente no cambia nada. Lideras líderes, si eres un director general. Llevas una parte política. Tienes que reportar cosas al board. No tiene ninguna diferencia. La única diferencia entre una está. Todo el mundo va a decir, y yo siendo dueño de mi empresa es diferente, ¿no? Lo que siempre decimos. Ponte a pensar realmente o fríamente y no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que tú no llegas al punto de equilibrio. Y de ahí Sí. depende como empresario si lo vas a lograr mantener o crecer. La diferencia entre la mentalidad del startupero y del empresario Ahí sí es sí muy es diferente. diferente. El startupero se basa en velocidad y el empresario tradicional se basa en revenue solamente, En ingresos. en ingresos, que en algún momento
Me decía un mentor que es sano en un momento de la startup que el mismo founder ya no sea el director general porque necesitas cambiarte el siguiente modelo en revenue. Me dijo, ya la aceleraste, ya le metiste el acelerador, tú ya corriste cuarto de milla. Luego ahora es pasar la batuta y más. Ajá, pásate un Le Mans, ¿no? O sea, pásate un 24, 48 horas corriendo, maratón, como le quieras llamar. Pero ya no tú. Ahora tienes que ir a alguien que esté mucho más estructurado y que vea por el revenue, por el beneficio de la empresa.